Hola Jorge, ¿cómo estás? Súper, Luis, ¿cómo Sí. Así es, sí, también. También súper, porque hoy vamos a hablar precisamente del primer episodio de Superman y Luis, que será como Superman y Luisa acá para la región, nosotros, Claro. que ya se estrenó en la CW. Por acá, pues todavía no estamos seguros hasta el día de hoy en que están viendo ustedes esto. Porque no sé, imagino que Warner Channel en algún momento Seguramente. o HBO, no sé, alguno de esos dos. Y pues no sé también si en HBO Max, porque según yo todavía algunos de las CW todavía se quedan en la aplicación de la CW, ¿no? Entonces, no sé. Sí, yo creo que hasta que cambie todo en por ahí de junio, así que pues todavía falta un Sí, ratito. pero pues si quieren verla, pues ahí está, en donde vemos todas las cosas, en ese mágico lugar, bueno, mágicos En lugares. Krypton, en el En planeta Krypton, ahí Krypton, ahí ponen. pueden ustedes buscarla y verla. Y sí, así que hoy en esta ocasión vamos a platicar de nuestra valiosa opinión, porque CW dijo, necesitamos saber la opinión de Luis y Jorge de esta serie para ver si Obvio. la renovamos tercera temporada, porque segunda ya fue renovada, que era como muy obvio también, es como que no era gran cosa, sobre todo porque para mínimo 3 temporadas. Siempre le dan avance y además pues es lo que queda, ¿no? Digo, ya Arrow ya no está, entonces está Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman y bueno, los que se van adjuntando poco a poco y pues no sé si migren o no migren, ¿no? Pero bueno, así es. ¿Tú Pues pongamos. recuerdas la anterior? Que no tiene, para empezar, ok, vamos a empezar. Pero primero recordemos de Luis y Clark, que la última vez la pasaban en Warner Channel hace, pues que ya hace como 10 años o 15 años, O más, yo o creo, más. ya. Sí, cierto, Sí, Warner ya perdí Channel ya la tiene como cuenta. 20 años, sí, tiene razón. Porque, ¿qué fue primero? Fue primero Flash, esa y ¿no? luego fue Smallville. Ah, Fue no sé. de en Sí. cuanto a esas, sí. Sí. Ah, no, entonces sí tiene razón, sí fueron como 20 años en Warner Channel, pero antes la pasaban en el 5 o algo así, creo. Bueno, en fin. Sí. El asunto es que es muy diferente porque eso sí era más en el asunto del romance entre ellos dos y era como muy, pues no recuerdo mucho, pero según yo era más como un poco de comedia o no, o más bien la siento porque era como muy light o qué. Pues siento que sí, porque además era como una comedia, era como una serie mucho más juvenil. Y con esa, y creo que no se metía tanto en problemas. Entonces, por eso se permitía como tener más elementos como de comedia y de romance, y quizás no prestarle tanta atención al tema de la acción, ¿no? Que creo que al final es lo que ha sido lo bueno y lo malo de Superman en las adaptaciones, que para mí siempre ha sido un personaje muy aburrido y de los que no me gusta mucho ni leer ni ver, porque de repente le ha costado tomar realmente lo de su nombre, ¿no? Que sea súper, porque yo creo que al final es lo que queremos ver cuando se trata de una serie, pues de superhéroes o del superhéroe más grande del mundo, ¿no? Sí, tienes razón. Y en esta ocasión, bueno, el nuevo Superman es Tyler Joelick, ¿sí se Fue pronuncia así? clean, será. Fue Joelick, clean, Joelick, ajá. Joelick, quien recordamos por Teen Wolf. Ajá, Y que también, no, realmente. bueno, también hizo una, es que hizo, de niño hizo una película con Tom Hanks, ¿no? Que basada en una novela gráfica, recuerdo, no me acuerdo ya ni el nombre, pero sí recuerdo que era una novela gráfica. Y según yo, pues ya después, pues no se pierde, lo que pasa es que. Ah, no, después estaba en esta serie como muy religiosa, Seven Heaven. En Seven Heaven, y luego ya se la pasó viviendo en el gimnasio y ya Aparentemente. lo castearon para Teen Wolf. Y bueno, después ya ahora para Superman en la serie. Sí, pues vamos a poner un poquito de contexto, porque la primera vez que lo vimos a él y a su Luis, que es esa chica Elizabeth, fue en el crossover del Arrowverse, el de Crisis de las Tierras Infinitas, que fue ya hace como 5 años, o sea, ya pasó bastante tiempo desde que, digamos, los vimos por primera vez. Y yo creo que también fue un poquito un experimento, porque estos crossovers que han hecho del Arrowverse han funcionado bastante bien. Incluso iba a haber un crossover el año pasado que no se dio, porque como estas series sí van, digamos, filmándolas muy
pues muy cercanas a sus fechas de estreno por el tema de la pandemia y que tuvieron que, digamos, como separar un poco más a los elencos y tener menos extras y demás, pues no pudieron juntar nuevamente como a todas las series. Entonces, pues ya hay algunas que no podrán tener un crossover ahora, pero en el último gran crossover, que fue este de Crisis en las Tierras Infinitas, introdujeron, si aquí bien no es el multiverso, se les llama pues tierras, ¿no? Tierra tal, tierra no sé qué, o sea, tierras tal número, ¿no? Que lo hemos visto mucho en Flash, sobre todo, pues incluyeron a esta pareja por primera vez y la idea de la paternidad, o sea, ahí se mostró uno de los bebés, que justo, ya hablando un poco más ahora en el cómic, la idea de ellos como papás es moderna, porque creo que fue por ahí el 2015 cuando justo tuvieron a Jonathan Kent, porque en el cómic, según yo, no son gemelos, solamente tuvieron a uno de los dos. Pero ahora con la idea de la serie y la reestructuración de las tierras después de este gran evento, pues finalmente ahora tuvieron gemelos. Entonces, pues por eso resulta ahora que son Jonathan y Jordan. Pero sí, tienen esos personajes ya tuvieron una introducción previa, lo cual está bien porque también ahora que nos transmitieron el primer capítulo, no tuvimos que vivir el preámbulo tan largo que ya hemos visto Sí. mil y un veces en tantos remakes, que desde ahí empiezo diciendo que me gustó que fuera así porque fue un recuento de 2 minutos, se conocen, se casan, tienen hijos y bye, ¿no? O sea, no tuvimos que otra vez chutarnos 5 capítulos de toda la historia porque ya no era necesario. Entonces creo que desde ahí tiene un acierto esta serie al mostrarnos ya una evolución o un presente y no ser como la repetición de las demás series e historias que hemos visto, ¿no? Yo no sé qué piensas tú de eso, pero yo creo que es algo de lo que le considero bien, un buen acierto. Sí, es algo que no esperaba, porque no tenía como muchas expectativas, así como tú dices, es un personaje que todo el mundo sabe quién es y todo el mundo lo conoce, pero sí, yo sí he comprado algunos, o sea, tengo algunas historias de cómic y todo, si me ve la atención, pero sí, ciertamente, como que, no sé, Lex Luthor me llama la atención, que él en esa parte tiene razón. Y sí, exactamente, no sabía qué esperar y lo que me gustó es eso, que por fin vamos a, no por fin, sino, bueno, sí, por fin vamos a ver una historia que no se ha tratado en televisión con su respectiva adaptación y todo, de un personaje del que ya hemos visto su historia una y otra vez contada. Pues entonces me gusta eso, el como continuar, ya sabemos la esencia, ya nos han contado esa historia muchas veces, entonces ya la conocemos y todo. Entonces ahora es, ¿qué más hay? ¿Qué más puedes hacer? Sobre todo porque son personajes, tanto él como Spider-Man, como Batman, que ya tienen muchísimos años, 50 años, uno, todos, no sé, más de Ya 50 pasaron, ya años. seguro, ya. Sí, entonces, de repente sí escucho que hay gente que no, es que yo quiero solamente al Peter Parker, no me interesa Miles Morales, o no sé, o Gwen Stacy, que los otros mundos, no sé qué, o Batman, no, es que nada más el primer Robin, no sé qué. Va, ok, pero hay muchísimas historias que durante años se escribieron, entonces ahí están los cómics. Pero creo que sí es bueno y es positivo el encontrar más cosas. Ser papás también sí me sacó de onda, pero me latió. Está bien. Sí, porque es un poco back to basics, pero evolucionado, porque claro, ahora es como, ok, vamos a regresar a Smallville, porque creo que a lo mejor dejar la historia en Metrópolis hubiera sido elevarla un poco en cuanto a producción, que nos hubiera exigido otro tipo de narrativa. Pero no me molesta porque también aparte la siento muy, muy, muy moderna, muy actual, porque trata incluso el tema, que me dio mucha risa, el tema de la crisis en los medios, de que, o sea, imagínate, despidieron a Clark Kent, reportero estrella del planeta, y refleja un poco, no sé si queriendo o no queriendo, pero de repente lo que ha pasado en los medios de comunicación, que ha habido tantos recortes, tantas cosas así. Entonces de ahí la siento un poco más cercana y nos habla ya también de un Superman un poco más humanizado, porque si bien siempre hemos conocido la faceta de Clark Kent y su relación con Lois Lane, pues ahora verlo de papá y de ver también cómo se tiene que dividir entre el conflicto de ser papá y de ser esposo y de salvar al mundo, y el suegro ahí está atrás de él y que uno de los chiquillos ya tiene poderes. Digo, vamos a decir un poco de spoilers para también poder
¿cómo se llama?, compartir un poco más de nuestras impresiones. Porque aparte tengo que decir que los cómics, el que tiene, bueno, tengo teorías, ¿no? Pero el que tiene, digamos, poderes en realidad es Jonathan. Jonathan que eventualmente se convierte en Superboy, que yo creo que también va a terminar pasando aquí, y que el otro chiquillo o los dos van a tener poderes, pero bueno, ya vamos a ver cómo avanza esto, porque pues sí, ahora es ver un poco más, otra vez Smallville, pero con otras historias y cada quien teniendo su protagonismo, que también yo creo que es importante que al final la historia, si no se llama Superman and Family, pues se llama Superman and Lois, porque yo creo que generalmente cada uno va a tener su historia y van a ir construyendo como su propio arco para, ¿no? Pues para irles dando como su respectivo peso a cada uno, sobre todo de los cuatro integrantes de la familia. Yo creo que aquí lo que quisieron hacer es obviar muchos detalles, por lo mismo de que a lo mejor lo que decimos al principio, para no tener que aventarnos otra vez una historia de explicar todo lo que sucedió. A lo mejor en algún momento siento que podrán hacer, utilizar flashbacks y recurrir a ellos para ir como también, creo que presentándonos a los personajes de otro modo, porque hay que igual, Lana Lang ya está casada, ya tiene hijas y todo, pero seguramente veremos algo también de la historia perdida en algún momento, quiero creer. Pero sí, generalmente el general es el que en teoría sabe, el único que sabe la identidad doble de Superman. Aquí entra uno de mis pocos peros en la historia. Los niños no saben quién es quién, bueno, hasta cierto punto no sabían quién era su papá, no sabían quién era Superman. Y tienen 14 años. O sea, los niños de hoy tan revolucionados, a los 10 años ya saben la verdad sobre Navidad, sobre el Conejo de Pascua, sobre los Reyes Magos, o sea, y no saben que su papá es Superman. O sea, ahí sí fue lo único que me hizo realmente ruido en cuanto a que no se hubiera revelado antes la identidad secreta y que fuera de que sí, tu papá está en Timbuktu de viaje cubriendo una nota, ¿no? Pues, sí, pues al final vamos a ver qué tal, qué tanto evoluciona el tema de los hijos, porque también es la primera vez que se presentan como tal cual, bueno, no, a lo mejor sí me estoy atreviendo a decirlo, la primera vez que tenemos hijos de superhéroes en una serie como de este nivel, ¿no? Porque en Flash no lo tenemos, en Supergirl no lo tuvimos, en Legends of Tomorrow no lo tuvimos, entonces como que es la primera vez en que vamos a no tener adolescentes en la serie, pero sí jugando como un papel que eventualmente creo que podría ser un poco más principal, depende de cómo avance la historia y las temporadas, porque no sé si en algún momento qué tanto se van a integrar, digamos, a la pelea directa ellos con su papá, porque ahora son estudiantes, ¿no? Y tienen conflictos, digamos, normales, como de pubertos, ¿no? Uno está descubriendo sus poderes, pero es como si es como descubrir su sexualidad, digámoslo de alguna forma, por decirlo. Y además metieron un tema ahí que también parece interesante, que tiene este chico problemas o tiene un tema ahí como de relacionarse socialmente. No me acuerdo si lo nombraron específicamente con un padecimiento, pero tiene como algún tema. Y el otro es el deportista, digamos. Entonces cada uno tiene una personalidad muy diferente. Y regresando a los papás, pues a mí me parece que ellos dos tienen muy buena química y me gusta que ya los estén presentando como personajes maduros, porque no sé cómo van a integrar, te digo, todo este tema del background y si eventualmente habrá otros crossover o personajes invitados que hayan formado parte de la historia de ellos. Pero bueno, ya nos muestran a una Lois consolidada como una gran periodista. Él también, aunque ahora pues ya está, pues lo despiden del planeta por estos recortes. Y pues ahora digamos que su trabajo será ser solamente papá y Superman, pero también ya es, o sea, ya hasta incluso se ve la madurez del personaje, que si bien lo dijimos, el actor en realidad tiene 33 años y ella 40. Ahí tratan de justificarlo como bien dijiste, pero al final ya los personajes, pues son personajes maduros y ya enfrentan, digamos, la realidad de salvar al mundo de otra manera, quizás un poquito pues, más adulta que en otras series juveniles, y por eso me llama mucho la atención y me gustó que la estén planteando de una forma ya un poco más distinta a las otras series de la misma casa productora. No sé si también el asunto de la familia a lo mejor era prueba para ver qué puede funcionar, y eso fue Black Lightning, que también siento que, haciendo un paréntesis, siento que Black Lightning como que lo menosprecian en cuestión de, a veces salen los crossovers, pero no tiene como que tanta importancia o como que no lo mezclan tanto. Siento que tiene el nivel de fantasía
pues es otra serie, esta otra serie de DC, de la CW. Y sí, digo, si se encuentran, yo sí recomiendo Black Lightning, así, a mí sí me gusta mucho. Y sí es ese asunto, ahí sí ya es ese personaje ya igual, como lo vemos ahora, a Superman con su familia, sus hijas ya forman parte de lo mismo. Durante la Claro, primera sí. temporada descubrieron sus poderes y todo, Sí. y bueno, ahora ya hacen todo ese equipo. No sé si a lo mejor eso fue como un asunto de que, bueno, se dieron cuenta de que funcionaba en trama, funcionaba tener potencial para hacerlo, y bueno, vamos a arriesgarnos con Superman y ya no contemos otra vez la aventura de cómo se enamora de Lois y todo eso, sino ya vamos a mostrarlo o cómo es que sí, eso está bien. Y de los hijos, sí, lo que sí me, como tú dices, me late es que no son los hijos perfectos y todo, y también la hermandad que hay entre ellos, que podría darse por sentado, porque son hermanos y tienen que llevarse bien y todo ese rollo, pero sobre todo en ese tipo de historias no siempre es así. A veces es que un hermano termina siendo un villano, termina siendo tal cosa, y por lo menos en el primer episodio sí hubo como esa complicidad entre ellos, entre protegerse, entre apoyarse, y eso me latió. En un momento, uno de ellos atacan a uno de ellos y el otro, por una parte, está protegiendo a sí mismo y cuando ve que le pasa a su hermano, siente como la impotencia porque no sabe qué hacer, porque él es como tú dices, el hermano que no está acostumbrado a esos enfrentamientos. Y entonces es cuando sucede algo, pues ya muy particular que él no entiende qué pasó. Pero sí, digo, esa parte. Me latió y creo que es importante también como espectador por lo mismo, porque esas dúos dinámicos, digamos, de interacción entre personajes siempre son muy, muy positivos, ¿no? Sí, y bueno, este primer episodio estuvo muy equilibrado a la parte del melodrama, pero también fue un episodio especial porque fue un poco más largo. El resto bueno, son 15 en total, van a ser ya de 40 minutos como generalmente son estos episodios, ¿no? Yo espero que haya un poco más el balance entre acción y drama familiar, porque evidentemente después dije, ay, pero ¿y si seguían mucho por este lado? Pero sí, sí va a ser así, porque al final yo terminé entendiendo que esa parte del drama familiar y de telenovelas, si lo queremos llamar así, pues va a ser parte de esta serie en especial. Pero tampoco van a descuidar la acción, porque ya nos están hablando de un primer, no sé si vaya a ser el enemigo final, porque tenemos ya un enfrentamiento con este, digamos, extraterrestre, porque ya podemos decir que sí lo es, porque está hablando de un conflicto de planetas cuando se enfrenta por primera vez a Superman. Y que aparentemente va a ser de otra tierra, porque ya lo vimos que se presentó como Capitán Luthor, pero no es la encarnación, pues digamos, clásica del Lex Luthor. Entonces vamos a ver este personaje Luthor, si es Lex Luthor o quién es. Yo creo que va a Sí. ser un Luthor de otra tierra, probablemente, que viene a cobrar venganza, y que al final quizás no sea nuestro enemigo final, sino va a ser parte de algo más grande, porque pues hasta ahora no sabemos mucho, ¿no? Pero para que sea una temporada de 15 episodios y que ya esté renovada por una segunda, es que ya están planeando un universo mucho más expandido. No sé si pase como con Batwoman, que Alice es como la villana de casa Claro. y cada episodio pues hay alguien. Hay un villano invitado, que El también en villano el caso invitado, de claro. Batwoman, no sé si el asunto de Alice también. Bueno, Batwoman también es interesante que la salida de Ruby Rose, por una parte creo que fue, supieron cómo lidiar con ese problema en cuestión de tramas y creo que terminó teniendo muy buen potencial. Digo, a mí me gustó la primera temporada y esta segunda me gusta también muchísimo. Porque creo que hicieron eso. Y sí, digo, y Alice ahí continúa, pues. Entonces, sí, no sé si a lo mejor puede ser que acá en Superman también hay un personaje, un villano, el enfrentamiento principal, pero como dices, son pocos episodios y regularmente tienen como el potencial para lo mismo, para poder explorar una sola historia, pero con subtramas, Sí, y ahora los efectos visuales me parecieron también muy atinados, ¿sí? Porque Sí. hay algo que de repente en estas series, pues,
digamos que tienen un poco menos de presupuesto que si fuera Zack Snyder, pero al final yo creo que está bastante bien logrado el tema, por ejemplo, de la nave, de la armadura de este personaje, de las escenas donde están volando, porque tienen que parecer, obviamente es un personaje que a Superman no lo puedes limitar, porque si es un personaje donde, ¿no? Desde el principio vimos cómo tiene su aliento helado, sus rayos láser, que vuela, la superfuerza, o sea, no le puedes limitar ya en sus habilidades a este punto de la vida, porque sí, estamos en 2021 y tenemos que tener ya un Superman bastante competitivo con otros superhéroes que hay alrededor en otras series y películas. Entonces, a mí me dejó muy satisfecho, digamos, todo el papel que ha hecho Tyler hasta el momento, porque también yo ya tenía un Henry Cavill en la cabeza, a mí los otros ya se me olvidaron un poco, pero porque así va pasando, ¿no? Creo que Brandon Routh fue uno de los que se nos olvidó más rápido, aunque después lo rescataron para el Arrowverse. Pero no me parece nada mal, o sea, esta mancuerna de estos actores, creo que si bien la serie va fluyendo o va teniendo un ritmo y una historia interesante, creo que sí les voy a deparar bastantes temporadas. Digo, ahora Supergirl ya la cancelaron y creo que se quedan 7 temporadas, pero también es que son difíciles y costosas hacer este tipo de series y si les baja un poquito el rating, pues se pueden ver amenazadas. Pero bueno, ya por lo menos tenemos garantizadas 2, por lo menos. Sí, eso es cierto. Sí, del Superman creo que también a mí el más tibio siempre Dean Cain, o sea, se me hace como que a lo mejor es por lo mismo, te digo, la serie era como más light y como más pues de que era y todo, que también es una cosa que encontré en la serie, que creo que, o más bien reflexión, ¿eh? Bueno, no sé si es para tanto. Pero sí me di cuenta del asunto de lo que sí ha logrado hacer DC en televisión y no lo ha hecho en cine. Y una de esas cosas era como, vamos a hacer un Superman más oscuro y eso. Y no necesariamente tenían que apagarnos las luces del set para que sucediera, sino simplemente darle conflictos como los que estamos viendo ahora. Porque ahora sí sigue siendo la bandera blanca, sigue siendo la bondad y todo, pero ahora se está enfrentando a asuntos humanos, a conflictos humanos que le dan más matices, y creo que eso que estaba buscando, o han estado buscando últimamente el Man of Steel, eso, pues aquí yo sí lo encontré y sí no vi como lo complicado de lograrlo, pues sin traicionar de alguna manera la personalidad del superhéroe, pues que de repente sí se siente en algunos momentos, escenas y situaciones en Man of Steel o en Batman v Superman. Entonces, no sé, creo que también dije, ah, mira, aquí pudieron hacerlo sin problema, y sí, porque no tiene con un tono como bonachón la serie, como ah, muy rosa, muy vainilla y eso, no, se nota que va a haber conflictos interesantes, y es lo que tú decías, a lo mejor no encontraba la manera de, o no había, o no hubo el asunto de arriesgarse tal vez a contar esa historia, porque ahora veo que sí tiene potencial y que sí, a lo mejor siempre lo había tenido, ¿no? Porque evidentemente es eso, a lo mejor es todo bondad y todo porque ese es su personal y todo, y es el salvador que viene de otro planeta, pero pues está también su lado humano y también la educación que tuvo y todo, entonces, sí, me parece que encontraron un tono que en el cine estaban buscando y nunca, o hasta el momento no, pues no ha cuajado tanto, creo, como esperaban. Es que qué fuerte es eso que dices, porque de verdad, o sea, en una hora lograron lo que la última película de Man of Steel o la de Superman no logró en dos. O sea, qué fuerte, de verdad, porque construir, y ya no, ya, de verdad, ya no saben qué hacer con el personaje. Ahora salió la noticia de que J.J. Abrams va a hacer un reboot de Superman en la pantalla grande, porque de verdad no han sabido qué hacer con ese personaje. ¿Y por qué no se llevan al equipo creativo de este tipo de series a ver si les ayudan en algo? Porque, y mucha gente estaba ofendidísima, incluidos quizás yo, porque Henry Cavill, yo creo que no había hecho un mal trabajo. Al contrario, yo creo que hace buen trabajo. No me parece el mejor actor, pero creo que físicamente le dieron al clavo también con Superman. O sea, es más allá de que qué guapo. O sea, de verdad, creo que toda la encarnación que hace él y la construcción es un buen Superman, pero
si se dieran la oportunidad de trabajarlo, quizás ya en otro nivel, a lo mejor como Zack Snyder, así darle sus puliditas y rehacerlo, a lo mejor podrían hacer una buena película. Pero bueno, por lo menos tenemos ahora una encarnación que nos está gustando de otro actor que a lo mejor al principio decimos, híjole, salió de una serie de MTV de Hombres Lobo, y miren, lo está haciendo bastante bien ya haciendo un personaje maduro. Entonces, yo me quedé muy interesado con lo que he visto de la serie. Quiero ver más. Yo creo que sí pinta para quizás de las series del CW ser la mejor del año a la par de Batwoman, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, porque Batwoman también es algo que no sabía también no qué esperar y sí, digo, se van en, se, me, creo que, digo, la que les abrió camino tal vez para ese, la manera en cómo se manejan estas dos series, porque son las que más parentesco le encuentro, es Black Lightning, porque Black Lightning desde el principio fue así, combinó tanto la fantasía con el asunto pues social y familiar, muy bien. Y acá también digo, es este, que es interesante y por lo menos yo sí valoro eso, de que, ok, voy a ver algo de fantasía, me voy a distraer un poco, pero también hay momentos como de reflexión sin que sea ni es forzado ni es sermón, que también eso es una línea como muy delgada y aquí la han sabido hacer. Entonces vamos a ver qué pasa con Superman. Superman se presta para muchísimas cosas también, para explotar en ese sentido. Entonces, vamos a ver. Y además es entretenido y todo. Pero sí. Sí, y no nos vamos a librar de los Luthor, aparentemente. Entonces, evidentemente, el Némesis siempre tiene que estar presente de una u otra forma. Entonces, vamos a ver qué pasa con este Capitán Luthor, que yo creo que no va a ser malo, 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 pero veremos quién está detrás de como de todo este tema de venganza y del tema por qué quiere acabar con Superman, ¿no? Sí, es, así es. Que pues bueno, a veces que entre todos los Luthor y todo, yo siempre me quedaré con Michael Rosenbaum. Sabía que Es que fue, es ibas que no manches, es que digo, sí era yo muy con fan de Smallville, pero más allá él. de eso es que ya digo, Jim Hackman, porque es Jim Hackman, por supuesto, sí. Va, pues sí, es este, no hay manera. Pero el resto No. no palidece porque No, 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 no. Michael pudo hacer. No sé, lo convirtió en otro asunto, quizá por eso, porque dejó de ser una caricatura villana a ser alguien dimensional y todo ese asunto. Entonces, pero sí, pero bueno, muy bien. Pero así es, veamos qué pasa. Ahí está Michael en su casa y todo. Entonces pueden llamarlo para hacer algo ahí en Superman de invitados y ya han invitado a Tom Welling a los crossovers. Yo digo, pero bueno, en fin, no soy su manager ni su agente. Muy bien, pues algo más para terminar. Bueno, solamente quiero concluir diciendo que me gustó que incluyeron un homenaje a Action Comics número 1, al primer cómic donde aparece Sí. Superman. Si recuerdan esa portada de Superman levantando el carrito verde, precisamente hay una escena que es la primera escena, digamos, dentro de los flashbacks o dentro del pasado, cuando salva a un niño y trae el primer traje de Superman que dice, me lo guardó mi mamá, y justo levanta este coche verde, fue como un regalo o un guiño muy bueno para los fans del cómic, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, pues esta fue nuestro review de Superman y Lois. Si quieren buscarla, se la recomendamos. Y pues sí, cuando haya noticias, les publicaremos cuando se pueda ver en televisión, por cable y todo, o en algún streaming. Pero entre tanto, pues ahí, si quieren aventurarse, está muy bien. Está muy bien, pinta muy bien la serie. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge, por Nos vemos. platicar.